No, pará que nos vamos a Villa Carlos Paz. Belén Johnson es responsable de comunicación de Catedral Alta Patagonia. Hola Belén, Eduardo Serenellini, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, parece que se ha adelantado el invierno, tenemos nevadas adelantadas, pasó en Mendoza, pasó también en Neuquén y en San Carlos de Bariloche. Sí, la verdad es que sí, está nevando ya hace, cayeron dos nevadas bastante importantes hace unos 10 días y ahora continúa nevando en la cumbre por lo menos y la base con las condiciones que la temperatura dan, así sí. Que muy contentos, muy entusiasmados. Uh-huh. Bueno, y hoy leía en los diarios, porque es noticia, la cantidad de turismo extranjero que está recibiendo la Argentina y en estos últimos años ininterrumpidamente y en crecimiento, Belén. Sí, la verdad es que sí, estamos, es como creemos que el tema del cambio lo favorece, por lo que nada, esperamos recibir más brasileros, recuperar un poco público brasileño, sumar chilenos y uruguayos, así que expectantes. Bueno, y más cuando es extranjero, ¿no? Mucho más, ¿vos decís que más brasileños que chilenos o uruguayos o más chilenos, de acuerdo a la zona? En Catedral, por lo menos, el brasileño es un público fuerte. Con el centro de esquí, la nieve, es una actividad bien distinta que ellos vienen a buscar. Sí. El chileno tiene sus montañas, su cordillera, entonces por ahí es menos fluido. Alguno que diga, bueno, ya estamos acostumbrados de un lado o del otro. Claro. Bueno, conocer todos entonces que ir a cordillera. Sí. contame lo siguiente, ¿tienen ya reservas para esta próxima temporada alta? Sí, la verdad es que sí. Nosotros nunca descontinuamos la venta. A diferencia de otros años, mantuvimos venta online en nuestra página web desde fin de temporada pasada. Ajá. Con valor 2018 hasta diciembre, y ahora tenemos valor pretemporada desde enero hasta la actualidad. Ya creo que en unos días más ya cambia la tarifa temporada, tuvimos promociones. ¿Y cuál es la página para poder consultar y tener interés en hacer la compra online? Sí. ¿Cuál es? www.paseonline.com.ar. Ajá, bueno, y ya hoy tenés precio pretemporada. Sí, correcto. Ajá. ¿Y qué porcentaje por sobre el 2018? Ahora un 30% más o menos, un aproximadamente, redondeando. Sí. O sea que está bueno tratar de hacer la compra hoy si tenés pensado ya en temporada, porque estás justamente con precios más beneficiosos. Sí, totalmente. Nosotros tenemos un producto que se llama FlexiPass, que tiene como particularidad que es válido por días alternados y además es válido por dos temporadas. Entonces, si compras hoy a precio de 2019 y, por ejemplo, compras un FlexiPass de 7 días y esquiaste 3 porque estabas cansado, tenés 4 para la temporada siguiente y como que congelarías el precio, ¿no? Ah, mirá qué bueno. Está bueno. Sí. Muy bien, muy bien. Y tenés público de todas las edades, Belén, ¿no? Correcto, todas las edades y todos los niveles. Claro, sí. Chicos y chicas. Actividades para aquellos que quieren disfrutar de la nieve, pero sin esquiar, ¿no? La idea es que todos vengan a disfrutar de la nieve y disfruten de Catedral como más les gusta. Sí, ¿y las nevadas de estos últimos días fueron suaves? ¿Fueron nevadas así? Porque sí, no tiene nada que ver ya con la estacionalidad, todavía no. En realidad son nevadas esperadas. Son las que van enfriando el suelo, las que generan una base para después ya empezar a trabajar y que las próximas nieves ya se acumulen y formar las pistas. La verdad forma parte del proceso que trae el invierno. El proceso, se va armando el colchoncito, digamos, ¿no? Claro, se va enfriando el suelo y después se va armando como una base y arriba de eso las pistas. Qué bueno, sí. Qué barro. Y este año que está pasando tan rápido, vos viste cómo pasa en la semana, que cuando te querés acordar ya estamos en temporada alta, ya. Sí o sí. Ya estamos. Bueno, así que ingresen y hagan sus compras de pretemporada. Repetime, por favor, la forma de poder hacer la compra online. Tenemos la página nuestra, es catedralaltapatagonia.com, y si no, www.esquipazcatedral.com. Belén, buena temporada. Seguramente vamos a volver a comunicarnos. Muchísimas gracias. Buenas a ustedes. Gracias. Belén Johnson, responsable de comunicación de Catedral Alta Patagonia. Títulos.